ley si el fulano aquel te mandó 5 rubitos muchas veces? ¿Cuál fulano? Pancho, gracias. Gracias, Pérez. Flaco, gracias. Gracias, de verdad, gracias. Muchas gracias. Ay, gracias. Pues sí, lo que les iba a decir es que dicen el embarazo. ¿De qué voy a tener yo? ¿De qué embarazo? No me aprobó. Mira, porque tienen ese estómago, ¿verdad? Que no, sino que solo inventan y dicen que está embarazada. No dice, te dicen porque tenés el estómago, ¿sí? Yo padezco del colon y el colon me inflama bastante el estómago ahorita y lo tengo bastante inflamado. Entonces, de ahí, lo otro que sí me enoja es que diga que un hombre me puso la tienda. ¿Qué hombre me puso la tienda? Eso. Y se mira como que uno está embarazada, pero no. ¿Cuánto cobre? Yo no tengo computadora para editar. Sí, más el dolor conociente. El único hombre es Dios. Claro, es el único. El hombre para creer. El único que estaba ahí, Dios. Dios y mi papá. Pérez, gracias, Pérez, de verdad, muchas gracias. Tuya es la tienda, sí, mía es. Es que mira, yo de canal así de me acababan de decir, pues no. Pero es tal vez de gente de maquillaje, pero maquillaje requiere ¿cómo se llama? Editarlos. Pero estoy llorando. Yo creo que le envié a él. Y hoy. Fernando. Yo creo que lo envié bien solo a usted. No, a ver, me invita. Buenas. Buenas. Yo creo que yo se lo envié. Va que yo le envié la solicitud. Sí, me llegó la solicitud. Es que yo, sin querer, le apreté así, entonces. Ay, no. Está bien, así platicamos un rato ya. Ok. Es que de verdad fue así. Yo no hago vivos.
Ay, no. ¿Cómo? Fernanda es del apoyo a Daisy. Solo una me come. Y le de apoyo. Sí, Va, pues. antes. Ay, gracias. ¿Y eso que estaba llorando? Por lo que conté. Oh, es que me lo perdí. No estaba. No estaba. No. Es que, o sea, había unos videos ahí del cocinando, de que decían de que lo del viaje y que yo tenía dinero y así, entonces es que yo estaba económicamente bien para toda mi vida y pues es obvio que no. Y pues eso fue como que me resintió un poquito pues sí. Oh, entiendo. Ajá. ¿Sí? ¿Cómo le ha ido? Pues bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Igual bien, aquí. Apenas llegando del trabajo y cabal me entró la solicitud y dije, ¿qué hago? ¿Te acepto o no? Sí, es que sin querer creo que le apreté eso. No, es que no es puro chambre. O sea, sí lo que sea, pero igual, o sea, a mí me resintió lo que dijeron. Porque aparte que él no había dicho cuánto iba a costar lo del vuelo. Y ahí solo dice eso, entonces como que. Y tampoco tengo dinero para toda mi vida. O sea que le están Cuando yo cobrando el día, mi mamá. sí, cuando ya esté económica bien, económicamente súper bien y todo, pues, o sea, ¿cómo yo voy a estar en vivo si yo supuestamente yo estoy económicamente bien? Ah, pues ya, ya no esté mal, ya. Gracias, Fernando. Sí, me está cobrando el viaje, pero igual. Primero Dios lo voy a pagar y ya voy a salir de eso. Primero Dios. Y es mucho. Son 3.500, dijo él. A la gran. Ajá. Allá en El Dice, Salvador es mucho, mejor. ¿verdad? ¿Ah? Allí en El Salvador es bastante dinero, ¿no? Sí, mucho. Mejor digan que tienen. Ajá. Pues sí, pero imagínense que va a decir la gente que yo tengo dinerales y yo nada. Yo sigo siendo pobre. Aunque sea pobre, pero feliz. ¿Ah? Aunque sea sin ¿Cómo dinero, es dice? pobre, pero feliz. Pues sí, pues pobre, dijo, o sea, te imagino, Lupita, gracias, Lupita. Y a todos los No, viajes que ha salido, igual le cobran, ¿no? no sé, no sé porque yo solo a ese así que había ido. A Colombia, pero Colombia fue que lo demás sí él lo pagó allá en Colombia, solo este. Y a Guatemala también. No, Guatemala con la comida sí, todo eso sí.
Es miedosa, Sí. ¿De qué trabajas ahora? ¿En una tienda? por cierto, yo soy de Guatemala también. De verdad. Sí. Sí, es bonito Guatemala. A mí me gusta Guatemala. ¿Qué sintió con los estiros del lago? Ah, por ahí sí sentí algo fuerte así porque no sé. Está alto, Este es ¿no? bastante. Ajá, está alto. La que sí no se animó fue Parecía. Alejandra, me imagino. ¿Cómo? La que sí no se animó a tirarse fue Alejandra, ¿va? No. Véngase para Costa Rica. No, para No. Guatemala todavía. Imagínese que para Guatemala. Imagínese que ahora salí en cocinando porque según no debo eso y porque tengo dinero. Y el otra va a salir porque salí llorando, me hice la víctima en vivo y que para dar lástima. ¿Será que eso van a sacar? No es por ¿Cómo? estar dando lástima. No, o sea, digo de que la otra vez van a sacar que yo hice el en vivo para dar lástima y así pues. La verdad no, no es para dar lástima y si ellos lo mal interpretan así, pues no sé, pero yo no lo hice por eso. Yo me iba conectando cuando empezaron a comentar eso. Porque se salió. No, me salí porque yo quería salirme. Y la verdad es que no me he hecho la víctima. Solo Lo que dije también lo que yo favor. sentía y ya. Camarón por si la tienen de 30. Ahí en El Salvador es difícil ganarse el sueldo, ¿verdad? Sí, aquí para ganar algo así, o sea, no es fácil. ¿Cuánto tiempo llevaría para ganarse uno así? Depende cuánto, a veces 200 al mes pagan en tiendas o algo así. O sea, no es como que se gane un montonazo. Sí, bien poco, o sea, no es como Aquí la careta no la tiene prueba. sí, le voy a echar ganas y pues. Y a ver. Ay, gracias, hermano. A la batalla esa ayuda. Pues sí, la batalla me va a quedar. Solo que conmigo no, porque yo no conmigo. Vea preparada. Ay, no. Aunque sea. Tiene. Ay, gracias, Fernando. Gracias. A ver, ¿cuándo la visito? A ver, ¿cuándo? A ver cuándo. ¿Cuándo se anima? No, hombre, ando bien lejos yo. Ay, pero a veces siempre. Yo que miraba al Salvador por usted. Hoy sentirá que es trabajar duro. O sea que yo no trabajaba duro. O sea que qué gente tan pasmada que comenta eso.
piensan que yo me ganaba el dinero fácil. No, sí es difícil. Sí, o sea, el dinero no se gana fácil. Pero con batalla te va a salir. Pues sí, la batalla. Pues sí, que sea eso. Pues de eso me tengo que mantener porque no estoy bien. Ya había avisa, pues. Si haga. Vaya, ahí le voy a avisar. Se bañó el destino con él. La tienda es tuya, sí es mía. Ay, gracias, gracias. Qué bonito está eso. ¿Qué cosa? Ahí lo voy a decir. Eso que mandó estaba bien bonito. No lo vi, solo salió un corazoncito nomás. Ajá, el corazoncito. Esa no, tú tienes, sí. ¿Dónde están las toallas? No sé, está muy bueno. Quiero probar esos. Ah, dulce. No, a qué va. ¿De cuáles son, tía? No, ya no hay nada en mi casa. ¿Cómo? A ver, las que usa la Daisy, todo más que ni tres ni nada. Sí, es que ahorita no sé cómo vivir. No, Karina, ya no. Ahora la tienda es mía. Así como eran buenas para vender los plátanos, iban a vender ahí en la tienda. Pues sí. Sí, yo malita sí, Karina. Lo bueno que tiene su Imagínate que. hermana. Sí, aquí la tengo a ella. Que pues. A veces lo apoyan a uno los hermanos y a veces cuando quieren no. Y así. Porque a veces son enojados y no quieren ayudar a uno. Pero su hermana no es enojado, sí. No sé si ella pudiera querer hacer batalla conmigo. ¿Cómo? ¿Pero su hermana se enojaba o no? Sí, bastante enojada. Sí, bastante De ahí de donde vive usted para el Chocomil, ¿cuánto tiempo le hicieron? No sabe. ¿Cuántas horas? Sí, ¿cuántas horas? Son como 8, creo. 8. Sí. No, es que aquí en mi casa, yo la pasé para mi casa, este local en la tienda. Quiere decir que si yo la quiero ir a ver, entonces son como 12 horas. Ajá. Algo. Estas son lindas, mi amor. Ay, gracias. ¿Cómo? Bonita. Mire, bonita, ya la seguí. Pensé que estabas tatuando. Ah, no, no. Que me voy a andar tatuando yo, Dios, cuál. Yo No también lo deja el tatúo, novio. bicho.
No me la dio. O sea, la voy a pagar. Todavía la estoy pagando. Con fila. ¿Cómo? No sé, mami. Usted tiene esa factura, yo no. Vale, lo voy a buscar porque si no me aparece, la verdad. No, pues está bueno, Daisy. Es creo que salga adelante. Sí, primero Dios que sí. Sí, es muy fuerte, Filda. Ya lo he visto ya, pero es muy fuerte. Ahí a ver si me pasa su número para... Vaya, ah, pues ahí escríbame por ¿qué se llama? Por TikTok. Ajá, sí. Ahí para ver si... A ver, ¿en qué quedamos, digo yo? Ay, gracias, meme. Gracias, meme, de verdad, gracias. Sí, voy a ver si hago con gente nueva, pero lo voy a ver. Ahí te voy a ver si busco a alguien. Voy a ir a orinar porque es no aguanto, la verdad. Meme, gracias. Está bueno, pues. Ahí. Cuídense mucho y linda noche. Gracias, Fernando. Igual para usted, feliz noche. Bye. Bueno, Giovanni, gracias por esa rosita. Lupita, gracias. Mire, ahorita, mira, que no aguanto la gana de orinar, ¿vieron?
Roberto, pregunta. Pues claro, ¿quién no se va a sentir mal? Díganme que ustedes lo digan en su video y así. Pero es que, ¿cómo? Tren a la Fátima, el plus le voy a mandar la.